ese cambio, ¿no?, que nos daba Obama, ese, gracias a su origen, esa sencillez y a su inteligente y a su inteligencia, todos nos sentimos identificados con él y lo apoyamos de todo corazón. Tu vida ahora. Mi vida, Gustavo Loto, ayer estuve en Nueva York, hoy aquí en Miami compartiendo con esta gente el Carnaval de Barranquilla en Miami, este gran evento nuevo, apoyando a todos los colombianos en el exterior. Como lo dije, mi trabajo no terminaba como señorita Colombia, sino hay mucho que hacer por Colombia a nivel internacional, y qué mejor que mostrar nuestro folclor por medio de esta gran fiesta, el Carnaval de Barranquilla. Una niña encantadora que la quiero y la apoyo muchísimo, entonces eternidad de cosas de cada una, entonces no todas son muy queridas y mujeres de admirar. Dicen por ahí que Donald Trump anda enamorado de la Virgen Universal. No, no, me estoy chismoteando la vida un poco, pero todo muy bien, no, es una persona muy querida. Bueno, Donald Trump, muy bien, jefe de mi universo. pero no estuve en Nueva York reunida con él y programando para Colombia y para el futuro con la agencia. ¿Qué piropo le dijo Donald Trump a la mujer que para nosotros es la reina universal? Bueno, no solamente me piropeó a mí, diría que tendría que decir que piropeó mucho a mi mamá, no podía creer lo joven y lo bella que era, entonces lo decía, I cannot believe that this is your mom, this is amazing. Pero no, muy, muy bien, una persona muy agradable, chiquitosa, y nos tiene la mira, entonces eso es muy bueno. Gracias a todos ustedes. No solo para los costeños, sino para toda Colombia. Es vibrar de emociones, celebrar, es disfrazarse y olvidarse de todos los problemas que
que vivimos día a día y celebrar esa esencia folclórica y cultural que nos identifica a todos los colombianos. Eso es el carnaval para todos. Pero eso es muy importante, que cada uno de ustedes sepa las fechas exactas de cuándo comienza el carnaval de Barranquilla aquí en Miami. Del 26 de febrero al 1 de marzo son las fiestas donde hay infinidades de eventos para que todos ustedes lo celebren con sus familias y con sus familiares. Y con sus amigos, no con familiares aquí en Miami. Y también no hay que olvidar que la coronación de la reina del carnaval de Barranquilla aquí en Miami es el sábado 7 de febrero en el Ponce Circle Park en Coral Gables. Que levanten la mano las mujeres que sean solteras. Levanten la mano las mujeres que sean solteras. Una sola.